seguir trabajando con este concepto de temperatura, las escalas de temperatura. No sé si te has fijado alguna vez que hay otros países que miden la temperatura con otro grado distinto a nosotros. Nosotros estamos muy acostumbrados cuando nos dicen mañana va a haber un día de mucho sol y las temperaturas aproximadas son entre 20 grados y 30. Ah, nosotros decimos 30, ya día de piscina. O en invierno dicen, por ejemplo, oh, mañana se espera una mínima de menos 1 grado y una máxima de 15 grados. Ah, yo me decía, ya voy ya en mi parca. Pero, por ejemplo, si tú ves el tiempo y de repente el señor del tiempo te dice, mañana va a haber una temperatura de 15 Fahrenheit, ¿cómo sales tú de tu casa, con parca o con polera? Entonces, eso implica que existen distintas escalas de temperatura, ¿ya? Efectivamente son tres: la escala Kelvin, la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Nosotros, en nuestro país, usamos la escala Celsius, ¿ya? ¿Y de qué se trata esto? Oye, primero que todo necesitamos cómo medimos la temperatura. Porque, por ejemplo, el cuerpo es un pésimo medidor de la temperatura. Quizás nosotros decimos hoy día, oye, es que hace mucho calor, o sentimos mucho calor. Y hay otra persona que anda muerta de frío. O en invierno, no sé si te ha pasado a ti, que tú ves gente con polera, y tú andas pero como con 10 chalecos arriba, porque sentís una temperatura totalmente distinta. Entonces, para poder unir criterios, nosotros necesitamos tener escalas, ¿ya? ¿Y cómo medimos la temperatura? Por medio de escalas. Entonces, vamos a comenzar analizando la escala Celsius, ¿ya? Esta fue creada, obviamente, por el científico Celsius. ¿Y de qué tomó este caballero para poder establecer una escala de medición? Tomó el agua y tomó dos puntos importantes del agua: el punto de congelación del agua y el punto de ebullición del agua. ¿Ya? Ojo, súper importante. Esto también lo hizo bajo ciertas condiciones de presión, porque la presión también influye en la temperatura y en el grado molecular, obviamente, de las moléculas, de cuánto se mueven las moléculas. Entonces, vamos a ver. A grandes rasgos, ¿qué es lo que hizo el señor Celsius? ¿Ya? Que ojo, no es la escala absoluta. Vamos a hablar primero de la escala Celsius. ¿Ya? Entonces, él tomó un punto, cero, como el punto en el cual el agua se solidifica. ¿Ya? Es decir, nosotros la encontramos en estado sólido. ¿Ya? Y tomó el punto 100 grados, el punto de ebullición del agua. Entonces la dividió en espacios de 0 a 100 proporcional, ¿ya? Súper importante, a una cierta presión. Esto lo hizo a nivel del mar, ¿ya? Porque si nosotros seguimos subiendo, la presión va disminuyendo y eso significa, por ejemplo, que podemos alcanzar los 100 grados a menos temperatura. Ya es un poquito más complicado el tema. Entonces, se dio cuenta que a los 0 grados, ya nosotros podemos encontrar el agua en estado sólido. Si nosotros seguimos aumentando la temperatura, ya en este bloque, en este pedazo de hielo, ya, obviamente la temperatura va subiendo, va cambiando de fase hasta llegar al punto de ebullición. ¿Ya? ¿Qué es lo que es importante de esta escala termométrica? ¿Ya? Que tiene valores negativos. Nosotros podemos encontrar en la escala Celsius valores negativos. Pero, ¿cuál será, por ejemplo, la escala absoluta o hasta dónde puede llegar la escala Celsius? De forma paralela, el señor Kelvin, Lord Kelvin, realizó algo similar, ¿ya? Y a esta escala se le denomina escala absoluta, ya que generalmente la usan los científicos. Que la escala absoluta es la que se mide siempre en Kelvin. ¿Ya? Lo más importante de esto, que esto parte en cero, no tiene valores negativos, a diferencia de la escala Celsius. ¿Ya? Y obviamente sus valores hacia arriba son infinitos. Y este cero corresponde a los menos 273,15 grados Celsius. O sea, no existe un punto con menos temperatura que esto. ¿Qué pasa acá? Mira, y aquí es donde tú tienes que recordar lo que viste en el video pasado. Tú recuerdas que la temperatura, ¿ya? ¿Qué es lo que es la temperatura? Es la variación de energía cinética de las moléculas. ¿Qué significa eso? Entonces,
supongamos que vamos, que las moléculas se están moviendo y vamos, va bajando la temperatura. Que baje la temperatura significa que sale energía en forma de calor. Entonces va a variar la energía cinética y cada vez va a ir siendo menos, 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 menos. Y va a haber un momento en la cual las moléculas no se mueven, ¿ya? Eso físicamente es imposible. Y a eso es lo que se postula en el cero Kelvin, ¿ya? Llegar a que las moléculas o a la forma interna ya no haya movimiento, ¿ok? O que queden fijas. Y eso es imposible. ¿Por qué? Porque siempre las moléculas, aunque la temperatura sea muy, muy baja, siempre se están moviendo. Incluso se pueden mover en su mismo eje, ¿ya? Súper importante. El cero absoluto prácticamente no existe. Sí se ha podido en laboratorios conseguir temperaturas tan bajas como, como 4 grados, perdón, como 4 Kelvin. No son grados, son 4 Kelvin. Y eso se ha hecho con el helio. Entonces, hemos analizado estas dos escalas, grados Celsius y Kelvin. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos interpretar una escala de un valor y la otra? Supongamos que aquí tenemos 100 grados Celsius. ¿A cuántos Kelvin corresponde? La gracia de estas escalas, que son simétricas, ¿ya? ¿Qué significa esto, que sean simétricas? En cuanto aumenten una, también aumentan la otra, en la misma proporción. Entonces, ¿qué debo hacer para pasar de grados Celsius a Kelvin? ¿Qué debo hacer? Simplemente sumar 273,15. Muchas veces y de forma más simple, solamente se deja sumar 273. Entonces, 100 grados Celsius, ¿cuántos Kelvin corresponden? Entonces, 100 grados Celsius, le sumamos 273, lo cual nos da 373 Kelvin. Siempre así. Entonces, nosotros vamos, súper importante para pasar de aquí a acá, sumamos, de aquí a acá, sumamos 273. Entonces, 100 grados Celsius dijimos corresponden a 373 Kelvin. Ahora, ¿qué sucede cuando lo tenemos al revés? Entonces, ¿qué pasa que tenemos 373 Kelvin y queremos saber a cuántos Celsius corresponde? Aquí lo hacemos a la inversa. Restamos 273. Por lo tanto, 373 en temperatura Celsius va a corresponder a la resta de esto, lo cual nos queda simplemente 100 Celsius. Ahí está. ¿Te das cuenta que es lineal? Entonces, ¿qué significa esto? Si acá aumenta en 20, acá también va a aumentar en 20. Si acá disminuye en 50, acá también va a disminuir en 50. Es una proporción lineal. O sea, siempre tú tienes que sumar o restar dependiendo de cuál a cuál pasa. En conclusión, para pasar de Celsius a Kelvin debes sumar 273. Y para pasar de Kelvin a grados Celsius debes restar 273.